Gracias por haber venido. Yo sé que por ahí, invierno, domingo a la tarde, cuesta como un poquito de fiaca arrancar y venir a una charla, y entonces apreciamos mucho que hayan hecho el esfuerzo, porque el tema les interesa para compartir este rato, este momento con nosotros, y bueno, poder intercambiar e interactuar alrededor de este título general que hemos denominado Caídas de OVNIs u OVNIs estrellados. Esta es una charla organizada, le cuento para quienes más o menos no conocen la mecánica, organizada por un grupo local de investigación del fenómeno OVNI, el IPEC. IPEC son las siglas de Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. ¿Por qué el grupo se llama así? Porque precisamente una de nuestras actividades es generar espacios, es realizar investigaciones de campo, de terreno, para tratar de anticipar la aparición del evento, del fenómeno OVNI, o estar presente cuando este ocurra, para obtener la mayor cantidad posible de registros, de información que nos permitan ir comprendiéndolo mejor. Esa es la razón por la cual el IPEC, grupalmente, o sus miembros, en forma obviamente individual, realizamos viajes a distintos puntos de la geografía, tanto argentina como del extranjero, a investigar los episodios, la casuística que creemos que pueden sumar en la comprensión general del fenómeno. Dos veces por año hacemos actividades grupales en Capilla del Monte, donde precisamente este concepto que está en el título del IPEC, la programación de encuentros cercanos, encuentra un ámbito geográfico muy propicio para obtener testimonios, registros, casuísticas, evidencias y vivencias, pero también lo que tiene que ver con la investigación retrospectiva. ¿A qué llamamos investigación retrospectiva? Volver hacia atrás en el tiempo, recuperar antiguos casos y reverlos con otra información, con otra tecnología, desde otra óptica, con otra cabeza, para tratar de entender la complejidad del fenómeno. Y para tratar de entender precisamente la complejidad del fenómeno, es que la conferencia de hoy, la charla que vamos a compartir, va a ser en ese sentido bastante ilustrativa, porque girando alrededor de un fenómeno que parece único, caídas de ovnis, ovnis estrellados, van a ver ustedes una variante, una constelación de posibles respuestas hasta inesperadas en muchos de esos casos. A quienes nos nuclea el interés en el fenómeno ovni, y esto es tan obvio que casi es una perogrullada repetirlo, nos nuclea también el interés sobre su potencial origen extraterrestre. Y en mayor o menor medida, quienes tenemos entusiasmo y apasionamiento por este tema, damos por sentado a veces que detrás de los casos más insólitos, más extraños o más complejos, hay seguramente un origen extraterrestre del objeto, sea este tripulado o sea este teledirigido. Durante todos los años que el fenómeno OVNI está instalado en la atención pública, mediáticamente ya hace 70 años, prácticamente en consonancia con el episodio de Roswell. Recuerden ustedes que el evento Roswell, del cual vamos a hablar bastante hoy, ocurre en algún momento entre el 4 y el 6 de julio de 1947. Y el caso OVNI, que se toma siempre como referencia inicial del periodo contemporáneo de los OVNIs, el llamado caso Arnold, que refiere la observación que hace un empresario llamado Kenneth Arnold sobre el monte Rainier en el estado de Washington, desde su avioneta, que ve nueve objetos con forma lenticular
desplazándose en el aire. Y él dice en ese momento, su movimiento era semejante al que producirían el platillo de un café arrojado de canto sobre el agua. Y eso genera la expresión flying saucer, platillo volante, que después se instala como plato volador sucesivamente a través de las décadas. Aunque un enorme porcentaje de la casuística ovni no tiene forma de plato, precisamente. Ese caso que instala en los grandes medios, primero norteamericanos y después mundiales, de opinión pública, el tema ovni, ocurre el 24 de junio de 1947, poco días antes del sonado caso Roswell. La casuística ovni viene produciéndose esto, ustedes lo saben, desde la más remota antigüedad. Y de hecho, el fin del siglo XIX y los primeros 40 años del siglo XX tiene una casuística muy rica, inclusive documentada fotográficamente, pero claro, no había adquirido hasta 1947 esta especie de salto cuántico que lo instala en la consideración del mundo entero. Ese estallido promocional del fenómeno ovni ocurre el 24 de junio de 1947 y pocos días después, entre el 4 y el 6 de julio, ocurre el caso Roswell. Han pasado 71 años desde entonces y si bien se han sumado muchos casos y se han acumulado decenas de miles de horas de video, miles de fotografías, millones de testimonios documentados, han surgido muchísimas especulaciones, explicaciones, teorías, hipótesis, pero aún pocas certezas. Es decir, el conocimiento definitivo y absoluto de la naturaleza del fenómeno ovni es algo que todavía lo debatimos. Y además lo debatimos porque aparentemente hay distintos tipos de explicaciones y unas no anulan otras. Es un error caer en el criterio del que el fenómeno ovni es extraterrestre o es un prototipo secreto militar o es un fraude o es una confusión con fenómenos naturales o tecnología humana. El fenómeno ovni es todo eso, porque lo dice la palabra. Objeto volador no identificado. Si es no identificado, las especulaciones sobre su identificación tienen mucho que ver con las creencias personales o con lo que uno con los años va observando que ocurre y que se denomina en epistemología, es decir, en la ciencia que estudia las ciencias, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que es un procedimiento, un mecanismo casi instintivo en la naturaleza humana, de tomar aquellas partes de un fenómeno que más parecen corresponderse a lo que uno cree en lo personal. Y por eso, muchas veces cuando creemos estar seguros de la naturaleza de un fenómeno, en el caso que nos ocupa el fenómeno ovni, creemos estar seguros de que es extraterrestre, creemos estar seguros que es un prototipo experimental nazi que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, creemos estar seguros que provienen de dimensiones paralelas, lo que debemos recordar es que siempre somos todos y cada uno sujetos del sesgo de confirmación. Y lo que creemos como una explicación obvia para un fenómeno puede para otra cabeza que lo mira desde otro lugar tener otra explicación obvia desde otro lugar. Y uno tiene que abrirse a escuchar todas las explicaciones porque entonces no sabe discriminar la paja del trigo, lo verdadero de lo falso, lo que nos indica el posible origen de este fenómeno, con lo que solo nos enreda en discusiones y debates que no llegan a ningún resultado. Los casos que voy a presentarles ahora son muy ejemplificadores de esto que les estoy señalando. El primero vamos a hablar, obviamente, del caso Roswell. Luego vamos a hablar de un caso muy poco conocido, pero realmente apasionante, que es el caso Aurora. Ah, ¿la estancia de la Aurora en Salto, Uruguay? No. El pueblo de Aurora, en Texas, Estados Unidos, donde cae un ovni en 1897. Y luego vamos a hablar de otros testimonios locales que alimentan esta necesidad de tener la cabeza abierta para encontrar distintas explicaciones. Vamos a comenzar
introduciéndonos un poco en este tema, y les comento, para quienes por ahí no conocen información o quienes llegaron un poco demorados, que el IPEC, nuestro grupo, les han distribuido, ¿no?, unos folletitos ya, lo podemos distribuir, Emma, si sos tan amable. Es un grupo que está abierto para las personas que quieran sumarse como socios y participar en las distintas actividades. Además, a los socios le damos algunos beneficios accesorios, como por ejemplo las entradas de pago, como estas, pasan a ser gratuitas, tienen descuentos preferenciales en productos que nosotros generamos, porque ustedes comprenderán, el IPEC necesita dinero para financiar las investigaciones, y les aseguro que mucho más el que sale de nuestros propios bolsillos que el que a veces entra por el aporte de socios o de nuestras actividades. Pero la investigación no es económica. El combustible de los automóviles, pasajes cuando tenemos que viajar a veces muy lejos para hacer investigaciones, los laboratorios, a los cuales no nos tienen ninguna conmiseración al cobrarnos los análisis de las muestras que entregamos. Es decir, todo eso implica dinero, y entonces el IPEC trata, con la buena voluntad de quienes se acercan, a través de las conferencias de entrada paga, a través de algunos productos, por ejemplo, esta es la pausa comercial, muy breve, y vamos al tema, a través de DVDs, que resumen nuestras investigaciones. Ustedes van a ver enseguida 20 segundos de lo que es este video, que dura aproximadamente una hora y cuarto, con las investigaciones en el terreno de Roswell y de Aurora. Esto que les voy a explicar y que voy a ilustrar con fotografías hoy, lo tienen documentado en el DVD, en filmaciones hechas en el terreno, que complementan muchísimo la ubicación, ¿no?, la contextualización de lo que yo voy a contarles aquí. Y de forma quizás un poco más frívola, pero igualmente útil, tenemos las remeras del IPEC, ¿no?, que son las que nos identifican cuando salimos al campo y al territorio, y las que generalmente identifican a nuestros socios cuando nos reunimos en congresos o en conferencias como estas. Vamos a hacer una pequeña introducción con un video y después vamos a entrar completamente en tema. Estas imágenes que ustedes están observando están obtenidas, están en el DVD que les mostraba recién, y están obtenidas en el cementerio de Aurora, Texas. Yo estuve realizando una investigación en julio del año pasado, precisamente, y de lo que encontramos y de la conclusión a que llegamos les voy a comentar enseguida. Y estas imágenes, obviamente un extracto, son del Museo UFO de Roswell. Ahí ya estamos camino al sitio de impacto OVNI en Roswell, donde también en ese viaje estuve realizando investigaciones en el lugar. Toda esta información documental recogida en el terreno está a disposición en el DVD que les comentaba. Vamos entonces a la primera imagen, por favor, Eva. Y estamos a la puerta de Roswell. Roswell es una ciudad de 20.000 habitantes que se encuentra en estado de Nuevo México, al sur de Estados Unidos. En toda una región que se conoce con el nombre genérico de Cinturón Bíblico. Este es un dato interesante por dos o tres consideraciones que les voy a hacer después. Toda esa región que abarca Nuevo México, Alabama, Texas, Luisiana, se caracteriza por ser muy fundamentalista desde el punto de vista religioso. Son cristianos, pero cristianos protestantes, cristianos evangélicos. Ustedes habrán visto muchas películas norteamericanas donde el sur se caracteriza por esas típicas iglesias de madera donde la gente va, ¿no?, y cantan sus canciones litúrgicas, todas las casas con su banderita de Estados Unidos colocadas en el frente. Eso que uno ve en tantas películas es literalmente así. Gente en su mayor parte vinculada a actividades agropecuarias, ganaderas más que agrícolas, y también fabriles. Y en el caso de Nuevo México, una
enorme proporción de explotaciones petrolíferas. En Nuevo México entonces se encuentra Roswell, que se caracterizó siempre por ser una base militar aérea. Hoy en día el aeródromo, el aeropuerto de Roswell, está compartido entre una administración civil, tiene vuelos civiles, pero todavía tiene, como ocurrió en 1947, cuando la caída del objeto no identificado, tiene un área militar. De Roswell, o mejor dicho, Roswell fue durante más de 10 años el único asiento de bombarderos atómicos. Los bombarderos, el Enola Gay, que arrojó la bomba sobre Hiroshima, sale de Roswell. Y durante 10 años, hasta 1956, todos los bombarderos atómicos tenían asiento en Roswell. Y de hecho, lo siguen teniendo. Y además, Roswell, la base militar, se caracteriza por ser asiento de muchos prototipos de tecnología avanzada aeromilitar en uso, como van a ver con un ejemplo que documentamos cuando estuvimos ahí. Hay una actitud en la ciudad de aceptación natural del fenómeno. Y a la entrada del pueblo tienen, por ejemplo, este cartel, ¿no? Bienvenidos a Roswell, esponsoriado por la Cámara de Comercio de Roswell. Y a poca distancia de ahí, si vamos a la imagen siguiente, tienen esta otra escenificación, ¿no? Casi muy graciosa, donde hay un ovni aterrizado, un granjero que le está dando electricidad con dos cables de su batería, y una señora y unos niños que se acercan para ofrecerle un pie de manzana, ¿no? Un pastel de manzana, que además es muy característico de la región. La ciudad tiene su museo ovni, y esta es una parada obligada cuando uno va a investigar el lugar. ¿Por qué? Hay dos miradas previas que uno tiene lamentablemente antes de llegar a Roswell y que cambian radicalmente cuando está ahí. La primera es suponer que el museo ovni es simplemente un lugar de atractivo turístico, donde va a haber algunas reproducciones de platillos volantes, algunos muñecos supuestamente representando extraterrestres, algunos recortes periodísticos y nada más. El Museo OVNI tiene todo eso, como vamos a ver, pero también tiene mucho más. Tiene mucha información que permite poner en otro contexto lo que ocurrió esos días en ese lugar. Antes de visitar Roswell por primera vez, obviamente yo había leído mucho sobre el caso, textos de distintos investigadores, argumentos a favor o en contra, y tenía una mirada un tanto escéptica de la explicación extraterrestre convencional. Es más, yo siempre digo, no tengo ningún problema en reconocerlo, que llego a Roswell más convencido de lo que se conocía como la hipótesis nazi. ¿Cuál es la hipótesis nazi? Esta hipótesis dice que los norteamericanos secuestran tecnología aérea de los nazis. Recuerden que la guerra había finalizado 2 años antes, que no habían alcanzado a poner en acción los nazis al final de la guerra, y lo que había ocurrido en Roswell era la caída de alguno de esos aparatos recuperados de los nazis, pero sobre los cuales todavía no se tenía un conocimiento bien acabado. Si ustedes hacen memoria y han leído algo del tema, recordarán que unos cuantos años atrás, ubiquémonos unos 15 años atrás, en ocasión de popularizarse la autopsia del extraterrestre de Roswell, que más que menos la habrán visto en algún momento o recordarán comentarios al respecto, además de que salieron muchos investigadores a denunciarla como fraudulenta, el gobierno de Estados Unidos reabre el tema Roswell y en pocos meses llega a difundir la conclusión de que se había tratado de un globo mogul. ¿Qué es un globo mogul? Es un globo que usaba la Fuerza Aérea en ese entonces para llevar aparatos a la estratosfera que midieran de manera secreta si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea Rusia, estaba haciendo experiencias atmosféricas de explosiones atómicas. El proyecto Mogul existió, y esa era su razón de ser. Ubicar aproximadamente a 30 kilómetros de altura globos
que llevados por los jet streams, o sea, por las corrientes de alta velocidad de aire, de muy leve cantidad de aire que se mueven a esa altura, pudieran detectar si había residuales radiactivos en la atmósfera y luego, por triangulación, determinar si éstas procedían de la Unión Soviética. Entonces, lo que dice en ese entonces el gobierno de Estados Unidos es que lo que cae en Roswell es un globo moon. Y de hecho quedan instalados, si me permiten decirlo periodísticamente, estas dos conclusiones. Que lo que cayó en Roswell era un globo del proyecto Mogul y que la autopsia del extraterrestre, la que había publicitado, promocionado un documentalista llamado Ray Santilli, era absolutamente fraudulenta. Yo ya había realizado en los años pasados mi propio estudio de la autopsia del extraterrestre y había llegado a otra conclusión. Mi conclusión era de que no se trataba de un fraude, que no significaba decir que lo que estaba ahí fuera necesariamente un extraterrestre. No soy biólogo, no puedo afirmarlo. Pero sí sostener que lo que se argumentaba como pruebas de fraude eran argumentos viciados de contenido. Por ejemplo, se decía que, si ustedes recuerdan la autopsia, en la película en blanco y negro aparece en la pared una especie de teléfono con un cordón, con el cable, enrollado. Y se decía, por ejemplo, públicamente que el cable enrollado del teléfono no aparece sino hasta mediados de los años 50. Que lo que había en los teléfonos en la década anterior, en la década de los 40, era un cable liso. Cuando uno se pone a investigar en detalle, descubre que el cable enrollado existía de 1944. Es decir, se viciaba una información, ¿se entiende?, para acusar de fraude con un argumento que de por sí no sostenía el menor análisis. Algo de esto pasa cuando mucha gente en Roswell, después del hecho del 4 a 6 de julio, comienza a denunciar que vieron extraños seres semicarbonizados en Roswell, en los hangares militares. Recuerden la sucesión de acontecimientos. El 7 de julio, ayer se cumplieron 71 años, el 7 de julio, un ranchero llamado Mark Brazel llega a la base aérea militar de Roswell y dice que un par de noches anteriores, no recuerdan si eran dos o tres, por eso la discusión, si esto ocurre entre el 4 o en algún momento del 6, estaba sentado en el porche de su rancho. Ya van a ver en la lejanía el rancho y el lugar donde esto ocurre. Yo me imagino al típico granjero norteamericano sentado con una mecedora y una cerveza en la mano al caer el sol. Y a una hora que calcula aproximadamente de las 10 de la noche, ve caer del cielo un objeto encendido que se va disgregando, va como estallando en trozos y cae a cierta distancia. A la mañana siguiente visita a un granjero vecino. Cuando estamos hablando de un vecino, estamos hablando de distancias de 5, 6 o más kilómetros entre granja y granja. Le comenta y le dice si lo quiere acompañar porque él pensaba ver qué era lo que había caído. El granjero estaba muy ocupado, le dice que no tenía tiempo, pero permite que su hijo menor de 7 años, este es un dato interesante porque este niño se transforma con el tiempo en uno de los fundadores del Museo UFO de Roswell, pero además alguien que en las décadas previas hace repetidas exposiciones policiales, contando detalles que les voy a referir ahora, lo acompaña. Llegan al lugar y ven como lo que describen es un extraño objeto lenticular y brillante con una gran grieta en un lado y ven algunos restos de cadáveres, eso es lo que piensan, y trozos caídos en el suelo. Recogen su camioneta algunos trozos metálicos, emprende el regreso, deja al niño de paso y se dirige a la base de Roswell. Informa a los oficiales de turno y estos organizan un grupo y en varios vehículos se dirigen, pues en horas de la tarde, hasta Roswell, y entonces empieza todo lo que sabemos después. Se acordona el área, se hace una primera declaración pública en la cual se admite
que se tiene un platillo volante que habría caído en las cercanías de Roswell. 48 horas después, el mismo oficial militar sale a desmentir su propio comunicado anterior y dice que lo que cayó es un globo meteorológico, y entonces exhibe una tela metálica que supuestamente pertenece a este globo meteorológico, y ahí comienza la saga de Roswell tal como la conocemos. Lo interesante es lo que estuvo pasando en los años siguientes. Cuando uno está en el Museo de Roswell, observa los originales de las declaraciones policiales hechas por los vecinos de Roswell, que por ejemplo señalan que más de 15 personas, desde distintos puntos inclusive de la ciudad, vieron caer el objeto al cual se refirió Brazel en su manifestación a los militares. Uno ve también en el museo las declaraciones originales de vecinos que dicen que le llama mucho la atención el cambio en la conducta de este ranchero, de Brazel, quien pasó a ser, lo dice textualmente en una de las declaraciones, un pobre hombre que no tenía dos peniques, a tener una camioneta, diríamos hoy cero kilómetro, nueva, y hacer en el pueblo exhibición de dinero, hasta que un día dos policías militares lo interceptaron a la salida de un bar y nunca lo volvieron a ver. Cuando uno va armando este rompecabezas, lo primero que dice, esto no se explica por un simple globo meteorológico y mucho menos por un fraude inventado alrededor de este caso. El que era en ese momento empleado en la funeraria, de apellido Davis, que después se transforma en el dueño de la funeraria y con los años es el segundo fundador del Museo OVNI de Roswell, tenía una novia, una enfermera militar. Es esta chica la que lo cita en, como llaman los yanquis, a los bares una fuente de soda, como le decían en ese entonces, y muy asustada le cuenta que vio algo horrible en la base militar donde ella prestaba servicios, que era lo que había visto, los cuerpos semicarbonizados de tres seres sumamente extraños. Cuando se lo cuenta a su novio, el novio lo comparte con otros amigos y la información llega rápidamente a la radio local. En la radio local se comunican con la base preguntando si es cierto la versión que tiene. La base obviamente la niegan, pero tres días después a esta joven, la enfermera militar, la cambian de destino y la envían a Inglaterra. Y en Inglaterra, 15 días después de llegar, el avión militar en que viajaba tiene un accidente y muere junto con todos los tripulantes. En el Museo OVNI de Roswell es muy interesante escuchar, porque los parlantes lo repiten en horarios fijos, las transmisiones radiales originales de cuando se dio la noticia y de las entrevistas que se hicieron con personal militar en los días siguientes. En aquel entonces el sistema de grabación era muy deficiente, era un sistema que se conocía como grabación sobre alambre, pero se ha podido digitalizar y se ha recuperado de forma bastante legible. Allí también uno se entera de un par de cosas interesantes y que ahora conectan directamente con la investigación en el terreno que hicimos nosotros. En el año 47 los militares, como les decía, recogen lo que hayan caído, lo llevan al área militar de la base de Roswell y antes de una semana todo esto se lleva a la base estrictamente militar de Wright-Patterson en Ohio, donde se pierde todo rastro, tanto de la supuesta nave como de los hipotéticos tripulantes. En los años siguientes, investigadores privados realizaron relevamientos en el lugar y algunos dicen haber encontrado algunos pequeños trozos de metal extraño. Detengámonos aquí a hacer esta consideración. Recuerden ustedes el argumento de la Fuerza Aérea. Sí cayó algo, pero era un globo del proyecto Mogul. Los globos del proyecto Mogul son unos globos de aproximadamente 30 metros de diámetro, de tela, una tela similar al plástico, que se rellenan con helio. El helio es un gas no inflamable. Este es un dato muy importante por una observación que les voy a hacer enseguida. Tienen un largo cable de unos 70-80 metros,
al extremo de los cuales hay un contador Geiger-Müller, que es un detector de radiación. Pequeño aparato que detecta radiación. Este es supuestamente el objeto que cae, recuerden las declaraciones de los testigos, encendido en llamas y fragmentándose la noche del episodio. Dado que el helio es un gas que no es inflamable, no es posible que haya tomado fuego y lo que cayó haya sido el propio globo incendiado. ¿Se entiende? Si hubiera sido, como se hacía varias décadas antes, un globo lleno de hidrógeno, esto podría haber ocurrido. Pero ya hacía muchos años que lo que se empleaba era helio. Y el helio no hay manera de que se encienda. Dreiser, como los otros testigos, estaba sentado mirando el cielo de noche. El objeto debe estar encendido, y encendido de una manera importante, sea lo que haya caído, para llamar la atención de los testigos. Y si en la oscuridad de la noche cae un globo, que además es incombustible, nadie ve absolutamente nada. Pero lo más importante es que muy pocas fuentes comentan que Dreiser y otros testigos lo vieron caer encendido noches antes. A mí me llama mucho la atención que cuando uno entra en una página en Google y busca información sobre el caso Roswell, todos comienzan desde el día en que Dreiser encuentra los restos. Como que el granjero estaba paseando por el campo y sorpresivamente dijo, oh, ¿qué es esto? Encontró restos extraños metálicos y se los llevó a los militares a ver de qué se trataba. A mí me llama mucho la atención, insisto, que sistemáticamente se oculte que tanto Dreiser como una quincena de testigos en distintos puntos vieron caer un objeto encendido del suelo. Y me llama mucho la atención porque si yo quito la observación previa del objeto encendido que cae del cielo, el hallazgo de Dreiser puede explicarse de cualquier manera. Por ejemplo, un globo que cayó en algún momento y el granjero, por su desconocimiento del material aeronáutico, vio esa tela metalizada, lo confundió con algo extraterrestre y se lo llevó. A esto tendría que decir que en los años 40 el concepto de lo extraterrestre no estaba instalado como está hoy en día. Hoy en día cualquier persona ve un objeto raro que cae del cielo y tiende a decir, debe ser un plato volador, una nave extraterrestre. Pero 70 años atrás, realmente no se pensaba en eso. Y además, hoy en día, para ir del lugar donde cayó el objeto a Roswell, con nuestros vehículos modernos, tenemos mínimamente 3 horas de camino. No voy a decir de carretera, porque el camino es espantoso. En ese entonces, seguramente tenían por lo menos el doble. De manera que para Dreiser, preocuparse tanto como para levantar trozos y hacer 5 o 6 horas de camino para llevarlo a la base militar, debió ser algo sin duda sumamente extraño y no simplemente unos trozos de tela metálica de un globo desgarrado. Pero insisto una vez más, tengan en cuenta que sistemáticamente se esconde que hubo muchos testigos que vieron caer el objeto. Y ustedes me dirán, Gustavo, ¿y vos cómo te enteraste? Pues en el Museo UFO de Roswell están, además de periódicos de la época que lo describen, están las declaraciones hechas ante la policía de los distintos testigos que caminando por la calle, de visita en casa de unos parientes esa noche, vieron caer del cielo un objeto en llamas que estalló. Lo cual desnaturaliza la explicación del globo. Pero claro, ustedes dirán, puede haber otras explicaciones. Esa que comentaste, Gustavo, de los prototipos rescatados a los nazis. La posibilidad de que los cuerpos, como también en algún momento dijo la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fueran dummies, es decir, muñecos de los que se emplean en experimentos militares para medir de qué manera afectan a los humanos determinadas condiciones dentro de esos mismos experimentos. Es común, y eso se emplea también en el diseño de automóviles, ¿no? Emplear estos muñecos articulados y, por ejemplo, hacerlos estrellarse contra una pared o que, no sé, caiga un objeto pesado sobre ellos y observar de la manera en que afectan a esos muñecos qué daños podrían haber provocado en nuestro cuerpo.
Entonces, otra de las teorías que se hizo circular en su momento, que tal vez los cuerpos que vieron en Roswell eran dummies arrojados desde globos para medir el efecto que puede provocar en el cuerpo humano caer desde una determinada altura. Como si no lo supiéramos, ¿verdad? Bien, aquí uno encuentra otro detalle muy interesante. Los dummies se emplearon para esos experimentos. Sí, a partir del año de su creación, que fue el año de 1952, es decir, 5 años después del episodio Roswell. Yo cito estos temas porque cuando mucha gente no tiene oportunidad de ir a las primeras fuentes y se maneja con la información que hay en YouTube, que hay, no sé, en Google, a veces puede tomar como ciertas determinadas informaciones que necesariamente son erróneas. No había estos muñecos antes de 1952. Recuerden que el episodio de Roswell es de 1947, ¿sí? Hubo testigos que vieron caer y estallar en llamas un objeto. En la mayor parte de las fuentes que ustedes pueden acceder, especialmente en español, no se cita y la historia comienza desde el momento en que el granjero encuentra los restos metálicos en el suelo. Y muchos de estos pequeños detalles, como por ejemplo la desaparición del granjero poco tiempo después de exhibir una solvencia financiera que le era desconocida, la muerte de la enfermera, que es la primera en contarle, ni siquiera denunciarlo públicamente, contarle a su novio que había visto cadáveres semicalcinados en Roswell. Estos son datos que generalmente se desconocen. La complejidad del episodio de Roswell es lo que llevado a mí, por lo menos, a pensar que hasta la hipótesis del prototipo nazi no alcanza a explicar el fenómeno. Y que tenemos que volver otra vez a la hipótesis, aquí sí, extraterrestre. La posibilidad de que realmente un objeto volador de procedencia extraterrestre cae, tal vez en periodo en que estaba observando y vigilando a la base de Roswell, que recuerden ustedes, era en ese momento la única base en Norteamérica con bombarderos atómicos, y luego es recuperada rápidamente por los militares. Hoy en día Roswell sigue siendo un lugar donde te miran con sospecha, pese a este aparente auge turístico del fenómeno ovni. Nosotros, con un grupo de amigos que viven en Texas, viajamos a Roswell, visitamos el museo. A mí me llamó mucho la atención la enorme cantidad de turistas que lo estaba haciendo. Y yo pensé, obviamente, estábamos en Roswell, vamos hasta el sitio del impacto. Entonces yo pensé que mucha de esa gente, de la mucha gente que había en el museo, me la iba a cruzar en el camino, a la ida o a la vuelta, o yendo al lugar del impacto. Fueron 2 horas y media de camino donde no nos cruzamos absolutamente con nadie. Llegamos hasta donde pudimos llegar. Ahora les voy a contar el matiz de la historia, el particular matiz de la historia. Regresamos y no cruzamos un vehículo. Entonces yo le preguntaba a mis amigos, yo pensé que toda esa gente que vimos se iba a acercar, al lugar de aterrizaje. Había gente, uno escuchaba las conversaciones, gente que venía desde New York, gente que venía desde Florida, gente que venía desde California. Te vas hasta ahí, te interesa el tema ovni, vas al museo ovni, te compras todos los souvenirs, que esto es nada, ¿no? Comparado con lo que uno dispone ahí, y no vas hasta el sitio de aterrizaje. Entonces mis amigos me decían, es que no conoces la idiosincrasia del estadounidense. Donde, primero que para hacer esto que estamos haciendo nosotros, me decían ellos, el estadounidense se prepara durante 2 meses con un equipo como si fuera a desembarcar en Irak, más o menos. Es decir, nadie pondría unas botellas con agua, un par de mantas, subiría al auto y se iría. Se organizaría, ¿no? Toda una logística. Pero además, basta que se le diga que no deben ir o que no se permite el paso para que ni siquiera salgan del lugar donde se encuentran. Porque cuando estábamos en el museo tiene una cosa muy interesante. Tiene el área de museo, propiamente dicho, esta cosa casi frívola y turística que yo les comentaba, pero tiene, como les voy a mostrar en las fotografías, una biblioteca y un área para investigadores. Es decir, tiene una biblioteca con mucha literatura sobre el tema OVNI para cualquiera que quiera ir e instalarse
y documentarse e informarse, y tiene un departamento con personal que lo atiende, que lo tiene en orden, prolijamente registrado y fichado, para que cualquier investigador, cualquier ufólogo, como se dice técnicamente, que acredite su condición de tal, pueda ir libremente y tiene acceso a antiguas filmaciones en Super 8, slides de diapositiva, fotografías, carpetas con testimonios en general del tema OVNI, no limitado exclusivamente a Roswell. Conversando con las bibliotecarias, les expresamos nuestra intención de ir hasta el sitio del aterrizaje. Y entonces ella nos dice, no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque los propietarios del lugar no quieren que la gente vaya. Pero uno, yo le dije, pero he visto en internet muchos videos de gente que llega. Sí, eso era antes, pero hace unos años se ha prohibido, los dueños del lugar han prohibido que la gente ingrese. Con nuestros amigos dijimos, vamos igual a ver hasta dónde llegamos. Cuando seguimos recorriendo el museo, observo algo que después me empieza a explicar por qué este cambio en la actitud, donde 20 años atrás cualquiera podía llegar hasta el sitio de aterrizaje y ahora te lo alambran a 6 millas del sitio de impacto. En el año 2002, una fundación contrata a un grupo de arqueólogos para que hagan una investigación con técnicas arqueológicas en el sitio del impacto de Roswell. En el museo, y esto también es interesante porque esto es algo que no abunda en internet y el poco material que hay además está en inglés. Este grupo de arqueólogos, aplicando los métodos tradicionales de la arqueología, es decir, hacer cuadrículas, zanjar en escalera, ir tamizando en sedazos todo el material, encuentran nuevos restos que no se habían hallado en el 47, que aparentemente en el movimiento de tierra para extraer los objetos principales, sepultaron los objetos menores. Cualquier aficionado en arqueología sabe que el valor de una investigación arqueológica no está solo en los grandes hallazgos, sino muchas veces en los más pequeños. No hay nada que nos informe tanto, por ejemplo en arqueología, sobre un pueblo determinado, que estudiar sus montones de basura. Cuando uno va a excavar un sitio arqueológico, y yo he participado en algunas excavaciones, he acompañado algunas excavaciones arqueológicas en mi vida, todos esperan encontrar la losa sepulcral, ¿no? La estela con inscripciones, si es posible, no sé, un templo. Pero se encuentre o no ese gran hallazgo, todo lo que se va dejando de lado, es decir, por ejemplo, los montones de basura sepultadas por las generaciones que vivieron en el lugar, es la que ofrece la mejor información, porque nos hablan de su día a día, qué comían, qué tipo de telas empleaban, cómo trabajaban, qué herramientas tenían, porque una herramienta que se rompía la desechaban, entonces se preserva mucho más que una herramienta completa. Entonces los arqueólogos lo que hicieron ahí es, muy bien, aquí evidentemente había algo y han arrasado con todo. Pero esos montones de tierra alrededor es lo que las topadoras que limpiaron el lugar amontonaron, ¿sí? Vamos a empezar a excavar esos montones de tierra. Y eso empezaron a hacer y encontró una enorme cantidad de restos metálicos de origen desconocido que se le habían escapado en el 47 a los investigadores originales. Este grupo de arqueólogos eleva un informe en el cual dice, sugerimos preservar el lugar porque es un sitio de interés arqueológico de origen aún desconocido. Y fue ese año en que se prohíbe llegar al sitio del aterrizaje. ¿Pero quién prohíbe llegar? Cuando dejamos de recorrer el museo, dedicamos el resto del día, nosotros fuimos al sitio de aterrizaje al día siguiente, fuimos a comer, recorrimos la ciudad y conversamos con algunas personas. Y en el lugar donde, por ejemplo, estábamos almorzando, que volvimos a plantear esto, nos dice, no, quien no permite ir al lugar es el gobierno, no los propietarios del lugar. Entonces empezamos a tener como dos versiones contradictorias. Una nos decían que eran los propietarios del lugar, otra nos decían que era el gobierno. Cuando fuimos al otro día observé algo muy interesante. Aproximadamente unos 20 kilómetros antes de llegar a una alambrada que te prohíbe el acceso. Alambrada está hecha exactamente
por un costado del rancho de Mark Brazel, aquel donde sentado en la puerta vio caer el objeto. Unos 20 kilómetros antes, están los portones abiertos a la alambrada y hay un gran cartel que dice que eso pertenece a una empresa llamada Cattle Ranch. Cattle Ranch Incorporated. Primer detalle interesante, en los 20 kilómetros que hicimos hasta casi llegar al lugar del impacto, el único ganado que observamos, y esto poco antes de llegar en una especie de corral, no llegaban a ser 2 docenas de vacas. Piensen ustedes en un área territorial que se extendía a izquierda y derecha hasta donde se perdía la vista y que tenía por lo menos hasta ese punto 20 kilómetros de extensión, todo el ganado que había eran 20 vacas. Lo segundo interesante, lo descubrimos un par de días después. No es posible localizar a esta empresa, por lo menos a través de internet. No existe. Hay un Cattle Ranch en California que tiene un teléfono y un email, no hay un sitio web, y no aparece ningún Cattle Ranch en Nuevo México. Y resulta poco creíble que un emprendimiento comercial con semejante inversión por extensión territorial tenga por un lado tan pocos animales y por otro lado sea totalmente inhallable a través de internet. Yo tengo la absoluta certeza de que es una máscara que esconde otra cosa. Cada uno especule lo que puede encontrar. Bien, el tema es que llegamos hasta 6 millas antes, nos encontramos con una alambrada absolutamente cerrada. Ustedes dirán, ¿pero por qué no saltaron a la alambrada y continuaron? Porque es Estados Unidos, ustedes saben, y especialmente al sur de Estados Unidos. Primero disparan, después te preguntan, ¿qué hacías ahí? Y cuando estábamos ahí, no habíamos cruzado ningún vehículo. Recuerda que les decían 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Estuvimos unos cuantos minutos a ver si se acercaba alguien y desde ese rancho que se veía en la distancia no salió absolutamente nadie. Pero mientras permanecimos ahí, habremos permanecido unos 20 minutos, nos sobrevoló un avión militar AB-70 de la base aérea de Roswell, y van a ver la fotografía. Hizo un gran círculo alrededor nuestro y se alejó otra vez. Ustedes dirán, Gustavo, ¿no es un poco paranoico suponer que ese vehículo militar fue ahí a observarlos ustedes? Y yo les voy a hacer la ecuación en inversa. Chicos, pónganse en el lugar nuestro. Están en el medio del desierto de Nuevo México. Hace 3 horas que no ven a nadie. Y luego por 3 horas no van a ver a nadie. No pasó ningún vehículo, ninguna avioneta. Y lo único que aparece es un avión de reconocimiento militar que hace un círculo alrededor de ustedes y luego se va. ¿Qué tienen que suponer? En un rancho que no figura, que no lo pueden localizar jurídicamente. ¿Se entiende? Entonces, esto demuestra varias cosas. Demuestra que el lugar sigue siendo caliente en términos de investigación. Si no se permite que nadie llegue al lugar, es porque ahí todavía se presupone que hay algo que no se quiere que la gente descubra. Y ahí recuerdo las conclusiones del grupo de arqueólogos del 2002. Hay que preservar el lugar porque es un sitio de interés histórico de origen desconocido. Textualmente, la conclusión del grupo de arqueólogos. Entonces, si el lugar es extraño, todavía, pese a las campañas de negación, Globo Mogul, dummies de experimentación, etcétera, etcétera, esto no se reduce a algo que hoy en día está desclasificado, que es, sí, nos trajimos en la operación sujeta papeles, ¿no? La paperclip, tecnología militar de los nazis, y la adaptamos a nuestra tecnología. El origen del programa de cohetería espacial de Estados Unidos. ¿Sobre qué se construye? Se construye sobre los experimentos con la B-2 que Wernher von Braun, el padre del Saturno V que llega a la Luna, había diseñado para los nazis en su base de Peenemünde. Entonces, hoy en día es absolutamente natural decir, señores, sí, trajimos tecnología nazi y estamos viendo recuperarla y aplicarla. Que se siga negando lo que ocurrió ahí demuestra que es algo más grave todavía que tecnología nazi recuperada. Y yo supongo que es tecnología de origen extraterrestre.
Miren esta foto que les quiero mostrar. Esta es la entrada al Museo OVNI que les comentaba anteriormente. Estas son algunas imágenes del interior. Esta es la parte para de acceso a todo público. ¿Me explico? Fotografías de época. Los parlantes están repitiendo permanentemente las grabaciones radiales de esa época. Pero en esos paneles, si ustedes se toman el trabajo y el tiempo de ir leyéndolos, es donde encuentran la documentación de los testigos presenciales, por ejemplo, de ese momento. Ustedes me dirán, ¿qué hace el pony? Esa réplica de un pony. Es una costumbre muy rara que tienen los norteamericanos. En todo el sur de Estados Unidos, en los museos, tienen la costumbre de poner un pony de plástico con la impresión en el cuerpo de periódicos locales. En realidad la historia tiene que ver con el Pony Express. Conocen la historia, un servicio de correo que sirvió para expandir el control que Estados Unidos tenía sobre territorios indígenas con correos que eran como nuestros chasquis, pero lo hacían con caballos pony por la gran velocidad y resistencia que tenía. Entonces el pony es un animal que lo aman en el sur de Estados Unidos. Entonces en todos los museos hay una réplica de un pony y sobre el pony imprimen reproducciones de distintos periódicos del pueblo de distintos momentos históricos. Es una costumbre que tienen. Bueno, vamos siguiendo. Bueno, ahí tienen imágenes de la excavación arqueológica del 2002, que les decía anteriormente, que es muy interesante, porque estas imágenes solo se consiguen ahí en Roswell. Después hay, por supuesto, espacios donde se reproducen episodios de la casuística OVNI, y este, por ejemplo, remite a las descripciones de una abducida, una persona que aparentemente fue secuestrada a bordo de uno de estos objetos, y la descripción que hace de lo que vio en el interior del mismo. Bueno, aquí tenemos una reproducción de la célebre autopsia. Hay un elemento muy interesante que le agregan los investigadores locales. Ellos dicen que en la autopsia, aunque en el famoso video no se alcance a ver, pero recordemos que el video en sí dura pocos minutos, de ese video quiero decir algo. Kodak, la empresa que manufacturara el material fílmico en el cual se grabó esa película, tiene marcas específicas que identifican el año en que la película fue fabricada. La marca de la película de Santilli, esta que se popularizó como la autopsia del extraterrestre, correspondió solo a dos años, 1947 o 1967. ¿Qué dice Kodak? Esto demuestra dos cosas. O que se empleó en 1947, o que alguien tomó una película del 67 para usarla en un año posterior. Es posible, pero ya es menos probable, ¿se entiende? O sea, al determinar que las marcas de fabricación son coincidentes también con el año que se presupone, el del 47, con la autopsia de extraterrestre, es otra herramienta que reafirma la credibilidad de ese documental. Ahora bien, lo que los investigadores de Roswell han recogido, porque recordemos que la autopsia no se hace en Wright Patterson, la autopsia se hace en Roswell. Es por eso que la enfermera militar lo ve y le cuenta después al novio. Es por eso que los militares llaman a la funeraria donde trabajaba el novio de la enfermera militar. En ese entonces Roswell era muy pequeño y había una sola funeraria, y le preguntan por el tamaño de los ataúdes para niños. Nunca los vuelven a llamar, pero siempre quedó como muy raro que en esos días, alrededor del 10 de julio, reciben una llamada de la base militar, dígame las dimensiones internas de los ataúdes para niños. Lo que los investigadores de Roswell señalan es que en la autopsia estaba presente lo que ellos llamaban un hombre de negro. Ustedes conocerán toda la mitología de los llamados hombres de negro asociado al fenómeno OVNI. Y seguramente la conocerán por las películas en clave de comedia de Will Smith y Tommy Lee Jones, ¿no? MIB 1, MIB 2, MIB 3. Olvídense de esas películas, porque desde décadas antes, el tema de los hombres de negro, es decir, individuos vestidos
de riguroso traje negro que aparecería para amenazar y hacer silenciar testigos de importantes casos ovnis, es un clásico dentro de la investigación ufológica. Lo que los investigadores de Roswell sostienen es que el hombre vestido de negro que estuvo presente en la autopsia y que fue visto por algunos miembros civiles de la base de ese entonces, sería James Forrestal. James Forrestal era en el 47 el secretario de Defensa de Estados Unidos. Y en el año 49 es internado, no se sabe por qué, en una clínica psiquiátrica donde se suicida rompiendo una ventana y arrojándose desde el 10º piso. Empecemos a organizar el conjunto de piezas que entran en juego en esta historia. Vamos a la siguiente. Fíjense aquí. El mismo cartel explicativo lo señala. Estos dummies, o sea, estos son los muñecos de experimentación, fueron empleados entre 1952 hasta fines de los 60. ¿Te acuerdas cuando yo les señalaba este punto? Es decir, la explicación que también... A ver, a mí me resulta mucho... Me resulta muy interesante que la mayor parte de la prensa, cuando toca, como decimos nosotros de oído, el tema Roswell, no vea la contradicción de las historias. Porque, hablando de Roswell, con la misma liviandad y responsabilidad, ponen en primera plana la explicación de la Fuerza Aérea, en el sentido de que eran globos mogul, y capaz que el mismo día o al día siguiente, la explicación de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, que dice que los cuerpos que la gente vio en Roswell eran de dummies, muñecos, arrojados desde globos. ¿Cuál es la contradicción, dirán ustedes? Que el mogul no lleva dummies y que los globos que empleaban dummies, que además no existían en el 47, no cumplían la función del mogul. Dos explicaciones no pueden darse ambas como ciertas si se contradicen mutuamente. ¿Entienden el razonamiento? Y sin embargo la prensa general y los comentarios que circulan alrededor de este ambiente dicen no, era un globo estratosférico. Y los cuerpos, no, los cuerpos eran muñecos. Si era un mogul, no llevaba dummies. Si llevaba dummies, no era un mogul. Y si una de las dos explicaciones es mentira, yo puedo concluir con toda lógica que las dos son mentiras. En este punto en particular. Para explicar los cuerpos, entonces, la teoría de los dummies es una mentira, porque se comenzaron a emplear a partir de 1952. De hecho, este en particular, que está medio carbonizado y quemado, fue uno que se rescató de experimentos realizados en prototipos de la Fuerza Aérea. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la biblioteca que les decía. Esto es muy interesante porque demuestra que, a ver... muchas veces la manera de descalificar a quienes nos aficionamos por el tema OVNI es etiquetarnos con el mote de lo comercial. Entonces, alguien organiza un museo OVNI, ah, lo que están queriendo hacer es todo comercial, es ganar dinero, porque obviamente la entrada al museo es paga. Lo que hay que entender que en ciertos emprendimientos como este, la parte comercial es lo que permite financiar otra cosa. Por ejemplo, una de las bibliotecas exclusivamente dedicadas al tema OVNI más importantes que existen en Estados Unidos, o vamos a la siguiente, un área de archivística, esta es la que les comentaba, que si uno acredita, como el caso nuestro, la condición de investigadores, les da pleno e irrestricto acceso. Todo eso que ustedes ven, y es una de las salas, porque había otra sala más y continúa un poco hacia atrás de donde tomé la foto, todo eso que ustedes ven, son archivos y carpetas con documentación, con testimonios, con material recogido en zonas de aterrizaje OVNI, con fotografías que tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, con rollos de película en 8 o super 8, todo a disposición para los investigadores. Bueno, ahí estamos camino, como les decía antes, al lugar del impacto. Ese es el desierto de Nuevo México, o sea, nada. Y el camino es eso, es literalmente una huella. Piensen que nosotros, les digo, desde el de Roswell hasta el punto que les voy a mostrar ahora, aplicamos con esta camioneta 2 horas y media. Esto significa
mínimamente no menos de 4 horas y hasta 5 horas en los vehículos, ¿no? En las camionetas de 1940, aún antes, porque recordemos que Mark Bracell no era una persona solvente económicamente. ¿Qué decían quienes lo conocían? Era un pobre granjero que no tenía un penique partido al medio. Entonces, la camioneta que tenía seguramente tenía mínimamente 10 años, estamos hablando de los años 30, lo que era descubrir esa distancia en ese momento. Vamos a la siguiente. Y ahí llegamos al punto donde nos encontramos la reja, las advertencias de no pasar y el camino que continúa. Detrás de aquella especie de loma que se ve al final estaría la zona del impacto. Vamos a la siguiente que quiero mostrar. Ven que es alambrado de púa, ¿no? Que se extiende a infinito en una dirección y hacia el otro, vamos a la otra. Aquella edificación que ven atrás, ¿ven? Eso era la granja de Mark Bracell. Ustedes me dirán, ¿por qué no se acercaron hasta la granja? Porque a medida que ustedes empiezan a caminar, empiezan a aparecer en alambrados carteles cada vez más autoritarios indicándoles que se alejen o se hará fuego. Que no se alejen la provincia o se hará fuego. Y obviamente, en semejante desierto, éramos un blanco sumamente, sumamente fácil. Es muy interesante que la granja de donde Bracell ve la queda del objeto haya quedado dentro del perímetro alambrado, porque estas no son dos propiedades distintas, ¿queda claro? Todo esto pertenece a Cattle Ranch. Y 20 kilómetros antes está el ingreso a la propiedad de Cattle Ranch, sí, las puertas abiertas y la entrada libre. Es decir, esto es un perímetro alambrado dentro del perímetro privado general. Y este es el AB-70 que nos sobrevoló. Cuando estábamos tomando las fotografías y haciendo un video, que es el que ustedes lo tienen disponible en el DVD que nosotros ponemos a disposición, ¿sí? Estábamos terminando, ya en realidad estábamos casi preparándonos para emprender el regreso y apareció, vamos a la siguiente, esta es, o sea, no es el mismo objeto anterior, ¿no? Es uno recuperado de internet para que lo vean con claridad. Es muy interesante porque este es, obviamente, es un vehículo militar de alas de geometría variable, es decir, esas hélices se ponen verticales y le permiten descender y ascender en vertical. Volvemos al anterior. Vean la posición de las hélices. ¿Ves que están inclinadas hacia adelante? Eso le permite también regular la velocidad. Si se pone, digamos, el brazo horizontal, es decir, la hélice perpendicular al suelo, es cuando adquiere mayor velocidad de trayectoria. Moviendo, por eso se llama de geometría variable, las alas, y haciéndolas rotar, van reduciendo la velocidad. Pasa a ser casi un helicóptero. Y cuando las ponen directamente verticales, es cuando se pueden detener en el aire y descender o ascender sobre un punto fijo. Obviamente estamos hablando de un avión, o este es avión, no es helicóptero, pese a esa distribución de las hélices, artillado, ¿no? Es decir, no es de observación, es de vigilancia y patrulla. Esto es lo que recogimos en Roswell. Entonces, la certeza de que estamos en presencia, realmente, esa es mi opinión, de la caída de un objeto tripulado y de origen extraterrestre, la certeza de que ninguna de las explicaciones se sostienen, no es simplemente una cuestión de creencia, no es una cuestión de, no, pero yo creo que nos están mintiendo y que están ocultando otra cosa. Era como les decía con esta historia de los dummies, era como les decía con la historia misma de la caída del OVNI. Se le oculta a la gente información. Lo bueno de haber llegado no hasta el lugar del accidente, pero por lo menos hasta Roswell, es que pudimos recoger material que ahí está preservado de aquella época, que demuestra, como les decía, en primer lugar, que mucha gente vio caer un objeto incendiado y estallando, no la versión instalada de que Bracell encuentra casualmente los restos metálicos en su finca, y además toda la conspiración de silencio que se movió detrás de este episodio después. Obviamente, quien quiera llevarse el DVD tiene más detallado visualmente esta información en particular. Pero estábamos en Nuevo México, Texas es el estado que está al lado, entonces había un episodio que a mí me interesaba muchísimo investigar. Vamos a la imagen siguiente. Y un episodio que decía que en el año 1897, el 23 de abril de 1897, en un pequeñísimo pueblo, miren qué pequeño sería
que hoy en día el pueblo de Aurora tiene 320 habitantes. O sea, en ese entonces, más no eran, seguro, ¿no? Se ve venir un extraño objeto arrojando llamas y humos, descendiendo sobre el pueblo, pasando por encima de las granjas. Toda la gente del lugar trabaja aún hoy, trabaja en el campo. Choca contra una torre de extracción de agua del único juez que vivía en el lugar, de apellido Proctor, estalla y cae. En alguna información superficial se dice que choca contra un molino. En realidad no era un molino, era un aparato que buscaba perforar la tierra para hacer un surtidor, ¿no? Un pozo de agua. Llegan los habitantes al lugar, esto narra la vieja crónica periodística a través de los años, y entre los restos encuentran el cadáver del que supuestamente era tripulante. Los restos lo arrojan al pozo de agua de la finca del juez Proctor. Y el cadáver le dan sepultura en el cementerio local, identificando el lugar con una piedra. Bien, pasan décadas. Hay una pequeña, un comentario en un periódico local, en ese entonces, 1897. Pasan décadas que no se vuelve a hablar del tema, y en los años 60, a principios de los años 60, los investigadores recuperan el caso y comienza a hablarse de él otra vez. Obviamente, vamos a investigar, dicen los investigadores. ¿Vamos a investigar qué? Si encontramos el extraterrestre sepultado, el que venía en el ovni, y si en el pozo de agua del juez Proctor, encontramos restos del objeto que se arrojaron ahí. Cuando durante los años 60, 70 y 80 se van sumando las investigaciones, ustedes pueden decir, tanto tiempo para investigar el tema, ¿saben qué ocurre? Las investigaciones la mayor parte las hacemos civiles en los ratos libres con el dinero disponible. ¿Se entiende esto? Entonces uno a veces le puede dedicar una semana, un año y no puede volver al lugar hasta 2 años después, 3 días, que pudo organizarse, hablo de las investigaciones que trascienden públicamente. Pero los militares y el gobierno pueden hacer otras investigaciones, sí, pero quédense tranquilos que esas no trascienden públicamente. El tema es que cuando comienza a hacer su investigación se descubre que en el pozo de agua habían extraído décadas antes, no se saben qué, todo lo que ahí estaba arrojado. Pero encuentran un episodio que es muy interesante y había pasado desapercibido. Hasta los años 50 había vivido en esa finca el hijo de quien le compra al juez Proctor la propiedad. Un hombre que fallece en ese entonces en edad avanzada, con horribles deformaciones en las manos y en los pies por haber bebido el agua de ese pozo. Muchos suponen que el agua tenía algún tipo de radiación que le produjo esas monstruosas mutaciones físicas que finalmente lo llevan a la muerte. Pero, ¿qué pasó con el cadáver del tripulante? En Estados Unidos no se puede simplemente ir y excavar en un cementerio a ver qué encontramos. Hay una serie de requisitos legales. Durante muchos años, los investigadores elevan a la justicia pedidos de exhumación del cuerpo. Inclusive, en los años 80, una familia habitante del lugar, y van a ver el frente de la finca de esta familia, había organizado visitas, tours a la tumba del extraterrestre. Se contactaba a la gente, se armaba un grupito, lo llevaban al cementerio y decían, ven, acá está la tumba, y se sacaban una foto, o le sacaban una foto, como vamos a ver enseguida. Pero el Consejo de Vecinos de Aurora, recuerden esa mentalidad que les dije. Cerrada, fundamentalista, gracias, cerrada, fundamentalista del sur de Estados Unidos, no le gustaba nada todo este movimiento periodístico de forasteros, ¿no? Que tiene inclusive una mirada recelosa hacia los forasteros, que se instalaban en el lugar. Entonces iniciaron una demanda para que la justicia no autorizara la exhumación de la tumba. Se pasaron así 17 años de litigio. Lo primero que obtienen es que se le prohíba a esa familia llevar visitas al cementerio. Luego, en el año 2006, quienes querían la exhumación de la tumba obtienen de un juez
Es como que yo haga un pedido ante un juez federal de Salta por algo que no consigo acá en Entre Ríos. ¿Entiende la idea? Puedo tener la buena fortuna que el juez federal considera que yo tengo motivos y entonces, como es federal, su orden tiene aplicación en todo el territorio nacional. Entonces ellos consiguen en un juez federal una orden de exhumación. Cuando llegan al cementerio, con la autorización en mano, para exhumar la tumba, se encuentran que los vecinos, obviamente, es Texas, armados, habían rodeado el cementerio y no pensaban dejarlo pasar, invocando su propio derecho, porque eran, en última instancia, sus deudos los que estaban sepultados ahí. Esto abre una nueva causa judicial que demoró 15 días en resolverse. En esos 15 días, los vecinos son reemplazados por personal policial. No se puede ejecutar la orden de exhumación. Y a los 15 días, otro juez federal y luego la Corte Suprema ratifica esto último, le niega a los investigadores el derecho de exhumación porque considera que el derecho natural y primero es de los habitantes del lugar cuyos parientes se encontraban sepultados ahí. Se levanta el cerco policial. Pero cuando los investigadores y los visitantes y los turistas llegan al lugar, la piedra que identificaba el sitio había desaparecido. Nunca se permitió la exhumación, pero sí se permitió que los investigadores hagan algunas investigaciones en el terreno, por ejemplo, con georradar. Es un aparatito que determina la constitución del suelo bajo tierra. Ellos determinaron que había lugares donde evidentemente se habían extraído objetos y habían sido rellenados posteriormente con tierra, porque el suelo se encontraba distribuido, la tierra, de una manera distinta que alrededor. ¿Se entiende? Es como que si de pronto yo excavo para sepultar un cuerpo, y después lo cubro, y tiempo después extraigo el cuerpo y relleno el agujero. Por más que yo lo rellene, lo compacte bien y lo alice, la morfología de ese lugar va a ser diferente a la de alrededor. Pero estamos en un cementerio. Uno puede suponer que hay muchos lugares donde los cuerpos pueden haber sido sepultados y exhumados por distintos motivos a través del tiempo. Es más, buscando vieja información, descubrimos que la famosa piedra que marcaba la supuesta tumba ya había sido robada en una oportunidad y había sido reemplazada por otra. Hoy en día no hay ninguna piedra que indique ese punto. Pero el tema era, vamos hasta el cementerio de Aurora a ver si encontramos alguna pista que nos dé una idea de qué pasó aquí. Y no solo encontramos una pista, yo creo que encontramos la respuesta. Y para complicarles un poco la cosa, les voy a dar la respuesta primero y les voy a dar los fundamentos después. La respuesta es que lo que cayó en Aurora no fue una nave extraterrestre. Fue una. Estamos hablando de 1897. La aviación, como la conocemos, no existía. ¿Qué es lo que existía en ese entonces como tecnología de punta en vuelos aéreos? Los globos. ¿Sí? Los primeros dirigibles. ¿Correcto? Bien. Esta teoría dice, lo que cayó ahí fue un dirigible muy avanzado tecnológicamente, desarrollado por una logia masónica y tripulada por un masón, que estaba buscando contactar y reunirse con otra logia masónica en el lugar. Y en el procedimiento de aproximación, sufrió un desperfecto, se precipitó a tierra y murió. Ustedes dirán, Gustavo, ¿qué tienen que ver los masones con un ovni que cae en el lugar? Miren, les voy a mostrar lo que tiene que ver. Vamos a la siguiente. Entre 1897 y 1899 hubo en el sur de Estados Unidos una verdadera, aquí está un periódico de la época, una verdadera explosión de observación de extrañas naves aéreas, como el dibujo que muestra la portada de San Francisco Cove. Es decir, fueron centenares los testigos que describían objetos en forma ahusada, casi como un cigarro, vean la forma del objeto, con proyectores lumínicos increíblemente poderosos
Y algunos describían hélices y otros describían alas a su costado. Esto que ustedes ven aquí es una reconstrucción hecha en base a la descripción de algunos testigos. Fue la oleada ovni de su época. Centenares y centenares de personas lo veían. Había gente que decían que eran mentiras, que eran inventos. Los protagonistas decían, yo lo vi. La gente que lo conocía le salía de avales de buena fe, diciendo, conozco a esta persona, es honesta, es trabajadora, es de buena fe. Si dice que vio eso, se generó un debate apasionante. Pero esto se veía no en distintas partes del mundo, se veía solo en el sur de Estados Unidos, aproximadamente desde Florida hasta California. Obviamente, esto pasa sobre Luisiana, pasa sobre Texas, ¿no? Nuevo México, Alabama y California. Los testigos describían que el objeto parecían globos dirigibles, la gente conocía los dirigibles, pero con un comportamiento extraño, se movían demasiado rápidamente, tenían motores, pero eran motores silenciosos, y esa característica que le llamaba tanto la atención y que este dibujo refleja admirablemente, potentísimos rayos de luz como nunca habían visto. Eso no pertenecía a la tecnología habitual de los dirigibles de entonces, que eran de hidrógeno, por eso yo decía antes, hablando del globo mogul, que eran muy inflamables, que cuando el dirigible, ¿en qué se diferencia de un globo común? El globo es llevado por el viento, va hacia donde las corrientes de aire lo llevan. El dirigible tiene hélices y motores, es decir, elige hacia dónde va. Pero esos motores eran muy ruidosos, se escuchaban a veces a decenas de kilómetros de distancia. Lo extraño de los dirigibles era que eran muy silenciosos, pero presentaban hélices, decían los testigos. Entonces, durante muchas décadas los investigadores dijeron, claro, la gente estaba viendo naves extraterrestres, pero como no podía concebirlas como tales, les encontraron parecidos a dirigibles. Y yo digo, si vamos a proceder con seriedad, tenemos que ir de la explicación más sencilla a la más compleja. ¿Qué pasa si proponemos esto? La gente veía dirigibles, pero no como los dirigibles que estaba acostumbrado a ver. Dirigibles más complejos, más avanzados. Gustavo, pero si son dirigibles más avanzados, ¿por qué no se sabe oficialmente de su existencia? Porque eran desarrollos, clandestinos, secretos de grupos reducidos. ¿Qué grupos reducidos? Y es aquí donde nosotros decimos, miren, por extraño que parezca, los masones estaban detrás de eso. ¿Y dónde está la prueba? Las pruebas se las voy a mostrar hoy. Vamos a la siguiente. Esta es la entrada a la finca de la familia en Aurora, que en los años 80 organizaban grupos y pedían por hacerla. Eran los únicos en Aurora que querían la exhumación del cuerpo, ¿no? Bueno, ellos hicieron en la entrada de su campo, pusieron un cartel, un ovni estrellado al lado de un molino. Por eso hice la corrección, no era un molino de viento, era una torre de extracción de agua y ahí el ET a un costado haciendo la V de la victoria, ¿no? Una medio un tanto gracioso. Vamos a la siguiente. Otra representación de época, en este caso de una nave aérea vista sobre Sacramento. Y acá está lo interesante. 2 años antes, en 1895, sale a la luz una obra de Julio Verne llamada Robur el Conquistador. Esta es una ilustración de época de una versión en cómic, diríamos, de la novela de Julio Verne. En esa novela, Julio Verne habla de un individuo, Robur, que había construido una increíble nave aérea. Una mezcla de dirigible, diríamos hoy en día, y avión helicóptero, que lo representaban los ilustradores de época de esta forma, que tenía capacidades de maniobrabilidad y de desenvolvimiento superior a los dirigibles de esa época, con la cual este genio loco, Robur, quería imponer la paz en el mundo, a través de amenazar a los gobiernos con la destrucción a través de las armas que esa nave tenía. Algo así como 20.000 leguas de viaje submarino, pero en vez del Nautilus debajo del agua, bueno, Robur iba en su nave aérea por el cielo. La novela Robur el Conquistador se publica en 1895, vamos a la siguiente, por primera vez. Y el detalle interesante, e ignorado por mucha gente, es que Verne era grado 33 de la masonería. Ahora les voy a armar un rompecabezas de información
que da a entender que, Verne usó Robur como una manera de compartir información con otros hermanos masones en distintas partes del mundo, sobre todo notificando proyectos que había en marcha, porque en el 97 aparece esta nave que les estoy comentando sobre Texas. Vamos a la siguiente, siguiente. Bueno, este es un cartel que está a la entrada del cementerio de Aurora. Explica cuándo el cementerio se funda, e inclusive, vamos a la otra, dice que en el lugar se encuentran los restos de una nave espacial estrellada alrededor de 1897 y el tripulante que murió en el accidente fue sepultado aquí. Esto es parte de la placa oficial que está en la entrada del cementerio. El cementerio tiene dos grandes áreas, la van a ver en las fotos. El área moderna, que empieza a habilitarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos hijos de habitantes del lugar murieron en la Segunda Guerra Mundial, y el área antigua del cementerio. Pero el área antigua del cementerio tiene una particularidad, y es la conclusión a la que los quiero llevar, y les voy a mostrar las fotografías. Fue relativamente fácil localizar el lugar donde estaba la tumba del pretendido extraterrestre. ¿Por qué digo que fue por lo menos muy fácil para nosotros? Simplemente, nosotros conseguimos videos y fotografías de cuando las piedras marcaban el lugar. Las piedras ya no estaban, pero las tumbas de alrededor sí. Entonces, bastaba con ubicar las tumbas y los árboles en la perspectiva que aparecía en la fotografía para poder decir, en ese lugar que hay una depresión donde hoy no hay nada, ahí estuvo o está sepultado el pretendido extraterrestre, porque las tumbas de alrededor son las que aparecen en las fotografías, películas de época, y el árbol en la fotografía sigue siendo el mismo. Pero fue ahí cuando me di cuenta de una cosa en la cual nadie había reparado antes. Y no porque yo sea particularmente inteligente, sino porque conozco el tema desde otra óptica. Todas las tumbas que rodeaban a la tumba del extraterrestre eran tumbas masónicas. Vamos a las siguientes fotos. Esta es el área nueva del cementerio, ¿sí? La construida a partir de 1945. Vamos a la siguiente. Y esta es la parte antigua. Es decir, la parte nueva se encuentra al fondo, la parte antigua se encuentra más cerca, obviamente, de la calle. Vamos a la siguiente. Este es el área de tumbas masónicas. Vamos a la siguiente foto. Esta es una de las viejas fotos que muestra una de las piedras que indicaba, inclusive con una ofrenda floral que le habían dejado, dónde estaría la tumba. Vamos a la siguiente. Esta es una imagen aún más vieja que alguien coloca con una especie de ovni muy, muy burdo, tallado en él, anterior a la que vieron recién. Vamos a la siguiente. Esa es la depresión con el árbol que indica dónde se encontraban las piedras anteriores. Y vamos a la siguiente. Y estas son todas las tumbas que rodean al lugar donde estuvo sepultado el tripulante del objeto que chocó contra el molino. Como ven claramente, son tumbas masónicas, lo cual plantea también un tema muy interesante. Yo les dije que Aurora tenía 320 habitantes el año pasado, cuando fui. Significa que en 1897 seguramente era menos, no sé si mucho menos, pero no era más que eso. Y llama la atención la enorme cantidad de tumbas masónicas, lo cual demuestra que en ese entonces, y recuerden que en ese entonces los masones eran solo los varones, por lo menos en Estados Unidos, fin del siglo XIX, las mujeres no podían integrar una logia masónica. Entonces, una enorme proporción de la población estable de Aurora eran masones. O sea, en un estado fundamentalista cristiano del sur de Estados Unidos, de fines del siglo XIX, era un pueblo de masones. Tenía lógica entonces, y vuelvo a la hipótesis original, que si un masón está en problemas, se dirigiera a Aurora, por la enorme proporción de masones, y no todos masones, que habían constituido el pueblo. Bien, todo el área que rodea al lugar donde estuvo la tumba está caracterizado por tumbas de masones. Ahora, entre masones no se sepulta un profano. Esta es una regla de las logias. Ustedes saben que
En las sociedades iniciáticas, la mirada de la gente es iniciados y profanos. Iniciados son los que pertenecen a la logia, a la orden, a la sociedad. Profano es todos los demás. Entre hermanos no se sepulta un profano. Por eso el área de tumbas masónicas es un área importante pero propio. Ustedes, digamos, en el terreno sobrepasan las últimas tumbas masónicas y después comienzan las tumbas de profanos, pero no hay una tumba de masón aquí, dos o tres de profanos, una de un judío, allá cuatro o cinco cristianas y un masón. Los masones están todos agrupados. ¿Se comprende este punto? No solo no se sepulta un profano entre hermanos, sino mucho menos se iban a sepultar entre hermanos masones a un ser que presumieran que no fuera humano. Tanto es así que yo realmente llego al lugar pensando que si podía localizar dónde había estado la tumba, iba a estar en las afueras del cementerio, literalmente fuera de campo santo, porque recuerden que la sepultan en el cementerio, pero las crónicas de época dicen, marcan el lugar con una roca, no con una lápida, no con una cruz. Es decir, por alguna razón, no lo consideraron cristiano, y yo digo, ¿lo van a sepultar contra el arroyo, en el límite? No, en la parte antigua, y vamos a ver otra foto, en medio de todas las tumbas de los masones. Todas estas tumbas que ustedes están viendo, vamos a la siguiente, son todas tumbas masónicas que están rodeando por todos lados, es decir, primum inter pares, entre masones se sepulta un masón. Lo cual es, a mi modo de ver, una evidencia indiscutible, en el sentido de con qué se discute que si sepultan entre masones a alguien, era porque era, primero, un ser humano, y segundo, sabían que era masón. Lo cual, vamos a la siguiente, ahí está. Esta es la tapa de la primera edición del libro de Julio Verne, Rogura el Conquistador. Lo cual completa la teoría de que evidentemente había una logia en ese entonces que estaba desarrollando una tecnología aérea. ¿Qué pasó después? No lo sé y es tema de especulación. Pero en ese contexto histórico había una logia masónica que estaba desarrollando una tecnología aérea, uno de cuyos objetos, que tan vistos eran en el sur de Estados Unidos, cae en Aurora, en Texas. Y esto tiene que ver con algo que les dije al principio de la charla de hoy, ¿no? Tengamos la mente suficientemente abierta para darnos cuenta. A mí me resulta, mucha gente dice, ah, qué desilusión. Yo digo, es apasionante. O sea, pensar por un momento que había una logia a fines del siglo XIX que estaba desarrollando una tecnología aérea, que uno de sus miembros, de sus hermanos, tiene un accidente, que los masones rescatan el cuerpo y le dan una sepultura iniciática, como dicen ellos, en su propia área del cementerio, es una historia para mí tan apasionante como la de Roswell, de suponer una caída específicamente extraterrestre. Pero esto tenemos que tener muy en cuenta el tema OVNI. Los hechos que estamos investigando pueden tener orígenes absolutamente disímiles. En Argentina hay varios episodios que aún no han sido investigados con la profundidad que merece. Si hay un caso, por ejemplo, de que posiblemente nunca sepamos gran cosa, es este, que ocurrió en mayo de 1978. Ocurrió un caso en 2011 que, digo que hay como dos generaciones, con todo respeto lo digo, de investigadores ovni, ¿no? Estamos los viejos investigadores, los que tenemos unas cuantas décadas encima, los que somos anteriores a internet, los que somos de la investigación en grabadores de cinta y de apuntes tomados a mano, y hay toda una generación de investigadores ovnis, pero que son más youtubers que otra cosa. Y que de pronto, cuando uno les habla de aquellos viejos casos y aquellos viejos investigadores, tienen la menor idea de lo que les estamos hablando, ¿no? Entonces ocurrió un caso en el año 2011, vamos a hablar enseguida de él, y todos dicen, ese es el Roswell argentino. Y para los que estamos en el tema decimos, ¿saben qué? El verdadero Roswell argentino fue este caso, de 1978. En un cerro que en realidad está del lado boliviano, que se conoce con el nombre de El Zaire, una noche, a principios de mayo del 78, se ve que viene descendiendo, pero no a gran velocidad, venía como frenando una gran esfera de fuego. Esa esfera de fuego golpea contra la cima
del cerro y parece estallar en múltiples pedazos. Tres o cuatro días después, un piloto civil, de día obviamente, sobrevuela la cima del Cerro del Zaire con su avioneta y dice observar que la cima del cerro estaba literalmente como hachada por un golpe y la vegetación, porque son serranías de tupida selva, ¿no? De tupida vegetación, la vegetación se encontraba totalmente espoliada, como si hubieran pasado con un arado y se hubieran llevado por delante, digamos, la cumbre del cerro y hubieran abierto un camino. Cuando se estaba preparando una expedición formada por científicos de la Universidad de Salta y periodistas de Jujuy para acceder al lugar, llega a San Salvador de Jujuy una comisión de tres técnicos de la NASA, o por lo menos que se presentan como técnicos de la NASA. Se reúnen con el director de Gendarmería Regional, luego vuelven a partir y el director de Gendarmería da la orden a su personal que no permita que el grupo de científicos salteños y de periodistas jujeños salga del país hasta una semana más tarde. En esa semana, aterriza en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, un avión Galaxy C-5. El Galaxy C-5 es un gigantesco avión de carga de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y se relatan movimientos de tropas helitransportadas, o sea, en helicópteros, entre Santa Cruz de la Sierra y la zona donde se encontraba el Cerro del Zaire. Durante dos días, los testigos y luego periodistas bolivianos describen que se ven movimientos de helicópteros yendo de Santa Cruz de la Sierra al Zaire, del Zaire a Santa Cruz de la Sierra. Parte el avión, el Galaxy C-5, de los técnicos de la NASA no se vuelve a saber nada, y entonces se permite a la comisión de científicos ir al Zaire. Tras un esfuerzo importante, ascienden al cerro, llegan al lugar y no encuentran absolutamente nada. Solo el cerro, devastado, arrasado, pero sin ninguna evidencia de lo que había ocurrido ahí. Por eso yo decía que este es el verdadero caso de Roswell argentino, porque intervino mucho en la prensa argentina, en la difusión. En realidad el hecho ocurre del lado boliviano, del cual nunca vamos a saber nada, porque los norteamericanos se encargaron de llevarse absolutamente todo en pocos días antes de que los primeros investigadores llegaran al lugar. Pero, por la característica, la enorme cantidad de testigos, la riqueza de las evidencias que se supone había en el lugar, sin ir más lejos, por la devastación del cerro, el hecho de que hayan intervenido los militares norteamericanos, si hubiera sido simplemente un meteorito, que es la explicación convencional que se da, no tiene el menor sentido de la intervención de personal militar. ¿Correcto? Supone que ahí cayó algo que le merece el mote del Roswell argentino-boliviano. Pero sí, ¿dónde puede obtenerse quizás más información? Es de lo que ocurrió el 26 de septiembre del año 2011, ayer, literalmente, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Estoy seguro, vos sos de ahí. Ah, hace tiempo que no estás por allá. Bien. ¿Te acordás de este caso? Hagan memoria, lo tienen que haber visto en televisión, porque todos los medios lo cubrieron durante días. Una noche, en Monte Grande ocurre una explosión. Ya tenemos, ¿no? Este América TV, ¿no? Directo. Que lo que llama la atención es dos cosas. En realidad llama la atención una cosa, a mí me llamó la atención otra más. Lo primero que llama la atención es lo enorme de la explosión. Ahora van a ver unas tomas hechas desde cierta distancia. La extensión de viviendas arrasadas. Los automóviles destruidos. Lamentablemente, pero esto también llama la atención, solo fallece una persona. Digo solo, y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque ante la dimensión de la explosión, la cantidad de casas destruidas, vamos a la siguiente, por favor. Y esto fue, miren la extensión, todos esos son viviendas, miren los dos vehículos en primer plano. Uno tendría que decir, aquí murieron 4, 5, 6 personas, heridos, no, solo fallece una persona. El resto de las personas
que estaban en las viviendas salen con rasguños. Y uno se pregunta, ¿qué intervino para que la gente sepultada por los escombros solo tuviera rasguños, golpes y cortaduras? Fue a las 2:30 de la mañana, está todo el mundo durmiendo dentro de las casas. Ahora, voy a empezar por atrás, porque un mes después de la explosión, el gobierno, a través de los organismos competentes, emite una explicación. Había estallado una garrafa que alimentaba un horno pizzero. Miren las dimensiones de la explosión. Una garrafa peligrosa. Miren los automóviles. Mansa garrafa. El problema, yo digo, a veces, no son las explicaciones. Es que la gente y la prensa las crean con tanta liviandad. Que digan, ¿ves? Esto fue lo que pasó. Estalló una garrafa. Que nadie se detenga a decir, ¿cómo una garrafa va a hacer esto? Y además, si fue una garrafa, vamos a la siguiente. Miren, ahí tienen una aproximación a los vehículos. ¿Por qué la primera reacción del gobierno, vamos a la siguiente, fue esta? Enviaron al lugar en la misma mañana, 9:30 de la mañana, yo lo estaba viendo en televisión en directo. Por eso les digo que lo vi en el momento que ocurrió. 9:30 de la mañana había una comisión de la, valga la redundancia, Comisión Nacional de Energía Atómica, que son estas personas con máscaras, trajes de protección y el equipo que por ahí no se aprecia en la fotografía, buscando residuos radiactivos en la zona de la explosión. ¿Ustedes conocen muchas explosiones donde lo primero que haya aparecido sea miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Por qué acá sí? Estuvieron toda la mañana revisando el lugar, acordonaron, por supuesto, no le permitieron a la gente acercarse. Es más, ni la propia policía y los bomberos podían entrar. Los bomberos se quejaron ante las cámaras de televisión, de que ellos decían, puede haber alguien atrapado todavía, o algún cadáver, y no nos permiten trabajar porque dicen que para nuestra seguridad están revisando ellos primero. Luego, para cuando salieron cerca del mediodía y pudo entrar los bomberos y la policía, no encontraron ninguna otra víctima más, pero podría haber estado. Pero desde las 9:30 hasta las 12, este personal no permitió que ni los mismos bomberos entraran al lugar. Yo pregunto, ¿qué estaban buscando? ¿Por qué la primera reacción gubernamental es enviar personal buscando residuos radiactivos cuando lo único que tenían era una enorme explosión? Desgraciadamente, uno ha observado o ha sabido de accidentes explosivos en Argentina muchas veces. Y uno ve que llega Defensa Civil, los bomberos, la policía, la Cruz Roja, los Boy Scouts. Pero nunca llega la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Por qué acá sí? Lo que semanas después la gente empezó a comentar es que en realidad algo había caído del cielo. Algunos trasnochadores habían alcanzado a ver algo que caía del cielo en esa dirección cuando ocurrió la explosión. Hay tres posibilidades. Un meteorito, chatarra espacial, es decir, restos de algún ingenio espacial, o genéricamente, un objeto volador no identificado. Los meteoritos, hay dos tipos de meteoritos, y solo dos. Los meteoritos ferrosos, los metálicos, generalmente de níquel, y las condritas carbonosas, que son meteoritos de roca con carbón. No hay meteoritos radiactivos. Es decir, que si la primera presunción hubiera sido de una caída meteorítica, tampoco tiene sentido que esté este personal, porque los meteoritos no generan radiación. Chatarra espacial podría haberlo sido, pero tendría que haber sido entonces o el sistema de propulsión o el armamento de algún satélite de uso militar, dado que los satélites civiles ni tienen propulsión nuclear y lógicamente no tienen armamento nuclear. Cuando cayó, no sé si recuerdan, en el año 1981, los que tenemos unos años, cuando cayó en Formosa el Cosmos 597, era un satélite espía soviético, en ese entonces existía la Unión Soviética, y la gran preocupación, y se enviaron tropas de Estados Unidos en localizarlo, era porque tenía un pequeño reactor nuclear
que podría generar una contaminación ambiental sumamente peligrosa. Entonces, la única posibilidad es que haya sido un objeto espacial de uso militar, de lo cual nunca se nos informó nada. Y aquí tenemos otro tema. No estoy hablando de extraterrestres, pero estoy hablando de algo que es potencialmente peligroso, porque si, evidentemente no lo era, porque no se habrían retirado para no volver. Pero presupusieron que podía hacerlo. Por algo la primera respuesta rápida fue enviar personal a buscar residuos radiactivos. Como no los encontraron, se fueron y después quedó el lugar para ser limpiado y extraído. ¿Se encontró algún tipo de residuo de alguna clase? Nunca se encontró nada. Y por eso al periodismo le resultó tan cómoda la explicación de la garrafa. Porque parecía resolverlo. Ah, una garrafa estalló, una explosión, ya está, se explica todo. Pero otra vez, una garrafa no produce. Alguien dirá, por acumulación del gas, 15 kilos, 15 litros, puede tener como máximo, si no 10, lo supongan, la garrafa grande. Un tubo de 45 encerrado en una vivienda, acumulado, sin pérdida, los 45 litros del gas, y tiene que vaciar toda la garrafa para estallar y producir semejante destrucción. Y otra vez, ¿por qué la primera reacción gubernamental fue buscar residuos radiactivos? Por eso este caso se conoce como el Roswell de Monte Grande, y existe la firme sospecha que cayó otra cosa. Insisto, satélite militar, satélite espía. Yo digo, si hubiera sido, no se habrían retirado tan rápido al mediodía de ese mismo día. Estaban esperando, evidentemente, que cayera algo. Y deben haber creído que esta explosión era lo que estaban esperando que cayera, pero evidentemente no lo fue, porque se retiraron apenas, como les dije antes, 2 horas y media después de haber llegado. Y todos los testigos dicen que algo cayó del cielo. Es más, si hubiera sido un meteorito no produce esta devastación, porque además, un meteorito, para empezar, produce el cráter por impacto. Es decir, debajo de esos escombros habría un meteorito y había un cráter meteorítico, por pequeño que sea. Y eso jamás se encontró, así que tampoco era un meteorito. ¿Qué era? Hasta hoy sigue siendo un objeto volador no identificado. Había pequeños, sí, yo recuerdo que se hablaba de que habían extinguido rápidamente algunos pequeños focos de fuego. Pero focos de fuego se pueden producir, no necesariamente por el agente de la explosión, se pueden producir a veces por presión excesiva, la presión de una explosión. El mismo objeto incandescente, si estaba incandescente en el momento de hacer contacto con el suelo, ¿no? Puede haber muchas explicaciones alternativas. Bueno, así llegamos al final de la charla que les teníamos propuesto para hoy, para hablar de... Hay muchos episodios que podrían englobarse dentro de la categoría de ovnis estrellados. Y yo les he presentado apenas 4 en esta breve charla. De hecho, nosotros estamos ahora preparándonos para hacer algunas investigaciones, porque hay muchos fenómenos. Ustedes habrán oído hablar el año pasado de la aparente... No de la aparente, de la... inexplicable desaparición y reaparición de un chico en Hernandarias. Bueno, el IPEC fue el primer grupo y el único grupo hasta ahora que logra llegar directamente a los testigos y protagonistas. Nosotros hace un año, esto lo comento para actualizarles, hace un año publicamos una especie de avanzada de investigación, logramos entrevistar al chico protagonista y a la familia. Vamos a la otra foto, por favor. Aquí con los rostros adecuadamente pixelados, tiene la parte de la familia del protagonista de este episodio. En los próximos días, en nuestro canal en YouTube, vamos a subir un video documental con una entrevista exclusiva al protagonista, al chiquito, y a toda su familia que cuentan lo que pasó. Esta es una imagen captada de la filmación hogareña que hicimos con los rostros pixelados para preservar su anonimato. Les cuento cuál es el estatus de esa situación. El caso en qué consistió. Un chico está por comer con la familia y faltaban cubiertas. Entonces la mamá le dice, anda hasta la casita de al lado, que era del tío, a buscar los cubiertos que faltan. Sale con un hermano mayor y una hermanita menor. Llegan hasta la puerta y la puerta estaba como trancada. Entonces el hermano mayor, que es el del medio,
le dice, déjame que yo la abro. Cuando está forzando con la puerta, siente como un flash detrás de él. Se da vuelta y el chico había desaparecido. Y estaba la niñita, ya tenía la nena de 3 años. 3 años tenía, o sea, 4 tenía ahora, ¿no? Que señalaba un matorral con los ojos grandes y decía, ¡Cuco, Cuco! El hermano mayor lo busca, al otro hermano no lo encuentra, dice, bueno, debe haber vuelto a la casa, toma a la nenita, vuelve a la casa, está fulano, casi digo el nombre, está fulano, no, no, si estaba con vos, no, si conmigo no. Y cuando ahí le llama la atención, recordar esto del flash y el comentario de la criatura, se lo cuenta a la familia se pone nerviosa, gente muy humilde, pescadores, para más datos. Salen de la casita, empiezan a llamarlo a los gritos y el chico no aparece. Pasan cerca de 10 minutos, un poco menos, 7, buscándolo, lo llaman en la calle, le preguntan a un vecino en la vereda de enfrente y de pronto suena el celular de la mamá. Y era el chico, quien llorando le dice que no sabe dónde está. Entonces la madre dice, decime qué es lo que ves. Y describe un comercio y una esquina del mismo pueblo. La madre reconoce el lugar, le dice, no te muevas, quédate ahí. Buscan a un vecino, porque el padre se encontraba en la isla pescando, buscan a un vecino, ellos no tenían vehículo, si por favor los podía llevar en el auto. Salen con el auto, el vecino mientras tanto le manda un mensaje al padre, esperando que le llegara en la isla para avisarle que había un problema con el hijo. Llegan hasta una parada de colectivos, casi saliendo del pueblo, y ahí estaba este gurí aterrado diciendo que lo único que recuerda fue una luz y apareció sentado en el suelo de la parada de colectivo. Lo llevan al hospital para que lo revisen y el caso ahí empieza a tomar la trascendencia que ustedes habrán conocido. Nosotros estamos investigando el caso desde el año pasado. Encontramos ciertas restricciones. La familia, por ejemplo, en todo momento estuvo dispuesta a hablar con nosotros y con nadie más, por eso tenemos las filmaciones. Poco tiempo después, el padre empieza a sufrir una enfermedad muy grave, de la que por suerte se está recuperando, pero eso significó que durante meses era poco menos que inoportuno abordar a la familia con este tema. El chico atraviesa las complicaciones lógicas en un pueblo pequeño de haber sido protagonista de un episodio tan extraño, pero interviene la justicia. ¿Por qué? Porque cuando lo llevan al hospital, el personal policial del hospital avisa a la justicia porque ante un hecho con un menor siempre se presupone o se teme que puede haber algún tipo de abuso. Entonces la justicia interviene, envía a una fiscal al día siguiente y paralelamente interviene el COMNAF, el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Y aquí ocurren dos episodios muy interesantes. Interviene la justicia. Se abre un sumario, un expediente. Nosotros hablamos con la policía de Hernandarias. La policía de Hernandarias nos dice, nosotros ejecutamos las órdenes judiciales. Le tomamos declaración a la familia. Secuestraron el disco rígido de un comerciante cuyas cámaras de vigilancia estaban frente al lugar donde el chico apareció, por búsqueda de información a ver si el chico había venido por sus propios medios o lo podía haber traído a alguien si el caso era fraguado, y no sabemos nada más. Nos facilitan los datos del juzgado y nosotros ponemos un abogado, se encuentra cuando yo le digo cuesta plata la investigación, ponemos un abogado para que averigüe en tribunales, aquí en Paraná, en qué estado estaba la causa. Obviamente en tribunales la respuesta es que ustedes no son particulares damnificados, es decir, no son ni parientes de este niño, ni han sufrido, es decir, el interés periodístico investigativo no es motivo para violar el secreto de sumario, no le damos ninguna información. Es decir, la justicia no da ninguna información, pero la causa tampoco avanza. Ha pasado más de un año, y al comerciante que les conté antes, todavía no les devolvieron el disco rígido de su computadora. Estuvimos conversando hace cuánto, un mes, un par de meses, y estaba esperando y había reclamado, y a la policía le dice, nosotros no hacemos nada, y vamos a hablar a tribunales, que te devuelvan. Pero este hombre nos dice, yo alcancé a mirar el registro antes de entregar y no aparece nada. Lo único que se ve es la calle desierta hasta el momento en que llega el auto donde vienen los parientes a buscarlo al chico.
¿Se comprende? El niño no recuerda nada. Y durante, yo diría, unas cuantas semanas estuvo realmente traumatizado en querer saber qué le pasó. Una explicación. Acá tenemos otro problema. Nosotros suponemos que estamos ante un caso de teletransportación. ¿Cómo le explicás a un segmento sociocultural muy primario, muy básico, el concepto de teletransportación? Ellos en realidad tienen el temor de que haya algo maligno y demoníaco detrás de lo que le ocurrió al chico, ¿no? Desde su propio parámetro cultural. La distancia son 3 kilómetros y algo. Ahora, el tiempo, a los 7, 8 minutos de la desaparición, más o menos, porque no llegaban a 10, nos dicen, recibe la llamada. Pero este chico tiene una particularidad, porque, te digo porque lo conozco, ¿no? Nosotros lo conocemos personalmente. Su grado de maduración es inferior a su edad cronológica. Morfológicamente es más bien gordito, un chico que no va a ningún lado si no es con su mamá, su papá o uno de los hermanitos. No cierra por ningún lado la idea del pícaro adolescente queriendo hacer la jodita de me fugo y me hago el desaparecido. Pero además no puede, no digo correr, caminar esa distancia en ese tiempo. La única posibilidad es que alguien lo llevara en un vehículo, pero aquí está la cámara que dice no pasó nadie hasta que llega el vehículo que trae a la familia a buscarlo. Bueno, y paralelamente a eso, la zona de Hernandarias, estamos descubriendo que es un lugar donde vienen ocurriendo a través del tiempo casos bastante extraños, como por ejemplo lo que se conoce allí como la luz del correntoso, que es una gran luminosidad con conducta o comportamiento aparentemente inteligente, pero digo aparentemente inteligente, porque parecería tender a seguir a los pescadores o cazadores en la isla, que aparece sobre un brazo del río del Paraná, que se conoce como el Correntoso, sobrevuela a los testigos circunstanciales y después desaparece. De hecho, dentro de 15 días nos vamos a instalar con todo el grupo del IPEC 3 días en Hernandarias para investigar ese caso en particular. Lo que le estaba diciendo es esto, existen muchos episodios en Argentina donde ha habido caídas de objetos extraños o casi caídas de objetos extraños, casi, digamos, accidentes de ovnis y que siempre merecen investigaciones sostenidas en el tiempo. El caso del Cerro El Zaire, que yo les mostraba anteriormente, es un caso que posiblemente verano próximo, otoño del año siguiente, estemos nuevamente investigando en el terreno. Citaba el caso de Hernandarias para demostrarles que una investigación no se agota en 15 días. Cuando nosotros tomamos nuestros primeros contactos con la familia y empezamos a compartir algunas conclusiones, a mí me llamaron muchos periodistas diciendo, Gustavo, ¿pero cuándo tenés la conclusión definitiva? La investigación es otra cosa. La investigación es tener la paciencia de en el tiempo regresar al lugar y seguramente más de una vez para ver si los testigos se contradicen, para ver si alguien recuerda algo que no recordó en su momento, para ver si aparece alguien que se anima a hablar y no se animó a hablar en su momento. De Roswell, podemos tener estas certezas hoy en día gracias a que pasaron 70 años. Alguien dirá, cuando pasa más el tiempo, más información se pierde. No necesariamente, si uno sabe cómo buscarla. Fíjense que muchas de estas conclusiones que yo les presenté de Roswell a lo largo de la charla de hoy, se logran con los sucesivos aportes y miradas que se hizo durante 70 años. Esto que decía de Aurora. De Aurora podemos tener una mirada distinta hoy, porque 20 años atrás era tal la obsesión porque ahí hay sepultado un marciano, que nadie vio lo que yo vi. Porque digo, a ver, por eso digo, es una cuestión de salir del sesgo de confirmación. ¿Se acuerdan que les hablé de eso al principio de la charla? Si yo estoy convencido que todo ovni es extraterrestre, llego a Aurora, saco fotos donde creo que está el marciano enterrado y me voy diciendo, ahí hay enterrado un extraterrestre. Y no vi lo que tengo que ver. Porque esas tumbas que rodean, todas masónicas, están desde hace más de un siglo. Y el lugar ha sido visitado muchísimas veces. Claro,
seguramente nunca fue visitado con alguien que vinculara, que cruzara la información entre el conocimiento de la masonería y el conocimiento de la ufología, como para decir, miren este detalle en particular. Entonces, esto es necesario rehacer periódicamente, con el caso del 78, del Zaire, con el caso del 2011, de Monte Grande, ¿no? Volver al lugar para hacer una segunda mirada y concluir nuevas investigaciones, que presentaremos en otras charlas como esta, si ustedes quieren acompañarnos, o a través de nuestras redes sociales. Bueno, gente, gracias por habernos acompañado estas 2 horas hasta aquí. Les invito a que sigan disfrutando del lugar. Si tienen preguntitas o algo que aportar, bien. Esto lo estamos considerando como una reunión del Club del OVNI. ¿Por qué? Porque vos has venido a dos de las charlas, ¿no? ¿A todas? ¿A todas? ¿Qué nos pasó en la última charla? Nos vino tan poca gente que dijimos, el esfuerzo de organización tenemos que replantearlo de otro lugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer charlas periódicas. Podemos hacerlas bajo el rótulo del Club del OVNI o podemos hacerla ahora que tenemos integrado el grupo. Lo que queremos es mantener una continuidad. De hecho, en Hernandarias, una de las cosas que el IPED va a hacer es empezar a llevar conferencias a distintas localidades. Aprovechando esos días que nos vamos a investigar en Hernandarias, vamos a dar una conferencia para la gente de Hernandarias. Y aquí en Paraná, calculo que en el mes de agosto, lo vamos a estar anunciando oportunamente, vamos a dar alguna conferencia con el resultado de las investigaciones que venimos de hacer ahora. Obviamente con los casos de Hernandaria en primer lugar. ¿Por qué se oculta la realidad del fenómeno OVNI? No por miedo a que la gente enloquezca y todo el mundo se tire por un acantilado y se suicide. Piensen lo siguiente, ¿se detuvieron a pensar lo peligroso que es para el sistema en que vivimos el contacto abierto con una cultura extraterrestre? Razónenlo de esta manera. Todos decimos, pero sería la solución de sin números problemas, porque sin duda tienen energía ilimitada y gratuita o sumamente económica que les permite, por ejemplo, cubrir esas enormes distancias en tan poco tiempo, cuando nosotros estamos todavía con el petróleo y las catraminas funcionando. Sistemas sociales organizados desde otra óptica más humanista que la nuestra. Medicamentos avanzados. Bien, supongan que nuestra especie supiera un día que en pocos meses toda nuestra tecnología del petróleo, toda nuestra tecnología energética basada en energía atómica, puede ser eficiente y rápidamente reemplazada con algún tipo de energía libre y gratuita. Pienso en Tesla, energía que se toma del aire. ¡Qué bien! Dirían ustedes. ¡Genial! Ojalá que pase eso ya. Sí, pero piensen cómo colapsan todas las empresas petroleras de todo el mundo y los millones de personas cuya economía depende de esas empresas petroleras. Porque si mañana el anuncio de en 6 meses tenemos energía gratuita hace que hoy las acciones en la bolsa de las grandes empresas petroleras caigan violentamente, pasado mañana están despedidos en la calle 500.000 personas y en 2 meses 5 millones. Un colapso. Y si hay un colapso del sistema financiero y económico, tenés un colapso social. Es inevitable. Porque la gente, lamentablemente las grandes masas, no van a decir, bueno, no importa, pero los hermanos extraterrestres en 4 o 5 meses me arreglan todo este pelote, así que mi amor, vamos a comer lechuguita. La gente va a salir desesperada y va a ser tan fácil manipular a las masas en contra de esto pasó porque vinieron ellos. Piensen en las grandes religiones que manejan a la población, perdón, redondeo esta idea, las grandes religiones que manejan a las poblaciones en base al miedo y a la ignorancia. Porque, a ver, los poderes militares se defienden con la amenaza, los políticos con las dádivas, pero el poder de las religiones, ¿dónde están? En el miedo. Que de pronto tengan que admitir, bueno, piensen que esas grandes religiones tienen que admitirle a su gente que sus postulados centenarios y milenarios estaban equivocados o eran mentiras, que en realidad... ¿Ustedes creen que los grupos de poder van a abandonar el poder tan fácilmente? No. Entonces,
Realmente creo que tiene que haber todo un proceso de condicionamiento y adaptación, porque liberar esa información de golpe sería traumático para el sistema que conocemos. Yo, aunque parezca un motivo menor, aunque parezca un motivo menor, yo con los años he observado que uno de los obstáculos principales es la resistencia de la gente a cambiar, o la resistencia a pensar que creyeron durante años algo que era totalmente equivocado. Aquí en Paraná tiene un ejemplo bien concreto, con el tema de los túneles, de los famosos túneles de Paraná. Los que ya tenemos unos años, recordarán, bueno, hace unos años murió el que era el principal investigador local, Miguel Ángel Mernes. Mernes estuvo durante años luchando contra el establishment académico, porque él sostenía que los túneles que cruzaban Paraná eran de la época de los jesuitas, y que los jesuitas habrían tenido estancias de este lado con indígenas esclavizados. Y tuvo en contra a todo el establishment académico que no admitía el simple hecho de que los jesuitas hubieran estado en Entre Ríos. O sea, estuvieron en Santa Fe, estuvieron en Corrientes, estuvieron, pero no podían haber estado aquí. Y el simple hecho de cambiar la historia local era traumático para muchísima gente que se oponía abiertamente. Y uno decía, ¿qué te afecta a vos en lo personal admitir que hace 300 años hubo jesuitas y que los jesuitas se excedieron y que te cuesta? Y te cuesta tener que admitir que estabas equivocado. Y te dicen, bueno, pero es una tontería, ¿no, gente? La resistencia del ser humano a reconocer que se equivocó, y uno lo ve en la medicina, y lo ve en la astronomía, y lo ve en la arqueología, muchos ante las evidencias las niegan, porque es más fácil negar una evidencia que decir la verdad, me pasé 40 años sosteniendo algo y estoy totalmente equivocado. Usted dirá, es una mentalidad retrasada, involutiva, estoy totalmente de acuerdo, pero muchachos, es lo que hay. La gente piensa así. A ver, entramos en el terreno del sesgo de confirmación. Habrá alguien que te dirá, no, porque yo vi una vez en YouTube un video que muestra un misil atómico y un ovni que aparecía y le disparaba un rayo y el misil, Y yo te diría, sí, y yo te diría, tráeme el original de ese video que lo quiero analizar. Porque también circula de todo. Entonces, que la inteligencia que se mueve detrás de los ovnis tiene en su mira los lugares de ensayos nucleares, las bases militares, esto que les comentaba de Rowell, sí, pero eso es casuística pura. Es decir, la cantidad de apariciones de ovnis documentadas cerca de bases militares es mayor a la de cualquier otro punto de la superficie de la Tierra. Eso es un hecho estadístico. Entonces uno presupone de que la inteligencia que se mueve detrás está ahí más habitualmente que en otro lado porque le interesa ese lugar más que otro. Es una obviedad. Ahora, de ahí afirmar que interceptan misiles balísticos nucleares por un misil donde ocurre algo, que vos decís, aquí hubo algo extraño, tenés 40 lanzamientos que no tienen problema. A mí me parece esa idea de que están como viniendo a salvarnos de la autodestrucción, es muy ególatra y es muy antropocéntrica. Yo siempre digo, la Tierra es como una especie de. Yo pienso que la Tierra es como una especie de villa al costado de la autopista. Lo que hacemos es ver un montón de gente y de vez en cuando alguno baja para comprar una gaseosa y seguir viaje. Pero no estamos en el centro del universo. Bueno. Si les parece, vamos a dar terminada la charla aquí. Ustedes, por supuesto, pueden quedarse disfrutando el lugar todo el tiempo que quieran. Gente, le quiero pedir, eso sí, un aplauso para Quique y para Emanuel por el trabajo. Porque además de estar aquí, los chicos, además de estar aquí trabajando, ustedes no saben, ellos son también miembros del IPEC, por supuesto, somos la mesa chica, decimos los tres. Las horas y días de trabajo en organización y en preparar investigaciones y en acompañar todo esto. Y a ustedes, bueno, gracias desde el corazón y hasta nuestro próximo encuentro, ¿eh? Muchísimas gracias.